Yo sudaría de la cámara. Os voy a contar una historia que para mí ha sido, vamos, espectacular en uno de mis viajes a Bilbao, como no con mi amigo Ocos, que vive allí. Y es que fue una locura, o sea, una increíble locura de noche. Estuvimos explorando como una especie de túneles que conectaban con el metro. Como anécdota curiosa, estaba grabando un par de cosillas cuando vino un coche de la policía y dije, hostia, no puede ser. O sea, me libro toda la noche de que me pillen y luego por estar sentado hablando en la de un supermercado me van a coger. Que la película bien, ¿no? O sea, ha sido un puntazo. Ha sido mucho así. Vale. Vale, yo creo que ya la función va a terminar porque ya se están subiendo todos y nada, pues eso, que se van. Oh, ¡qué tensión, tío! Se ha pirado, sí, joder. O sea, es increíble, tío. O sea, sí, sí, es que justamente estaba aquí grabando, tío, y ha venido. Y se han parado justamente al lado mío donde estaba y digo, guau, tío, o sea, ya está. O sea, porque estoy lleno de barro, tengo la de negro con la mochila, la cámara, o sea, brutal, tío. Y se ha bajado y digo, guau, ya está. O sea, tú vas a pedir ahora el taxi, ¿no? Sí, ahora, va a venir nada. Vale, vale, pues te espero aquí porque eso, tengo que pagar yo, o sea que... Estoy justamente... Te llamo enseguida, ¿vale? Te llamo a las 5 minutos. Vale, vale, venga, tío, hasta ahora. Es que no me lo creo, o sea, es que esto es increíble. Os voy a poner un poco en situación. Hemos hecho un testeo de seguridad, consiste en ir a un túnel. Estaba con el señor Ocos, con el que estaba hablando. Y yo me he quedado justamente fuera porque me ha tocado un plan de vigía. Brutal, o sea, el túnel más vigilado que he visto en mi vida. Justamente a los 20 minutos vino un coche de la policía. Me registró, llamé rápidamente a Ocos para que no saliera porque tenía que ir por otro punto. A mí me registraron, tuve suerte de que no sé qué fotos les enseñé porque tenía fotos del túnel porque antes habíamos entrado, o sea, una brutalidad. Después de que me registraron, me dejaron ir y salí básicamente corriendo porque vinieron coches de la Guardia Civil, más coches de la policía, o sea, se lió ahí una terrible. Y dije, Ocos, o sea, espero que no le cojan. Ocos ahora mismo está como en medio de la montaña intentando pedir un taxi, que encima es que no tiene ni dinero ni nada, tiene que venir a donde estoy yo para que se lo pague, con mucho cuidado porque estamos un poco como en busca y captura, ya que tienen la descripción nuestra por las cámaras. Me siento bastante, bastante inseguro ahora mismo. El éxito o el fracaso de esta misión será si Ocos viene al punto de reunión donde hemos quedado, será un éxito y un fracaso en el caso de que le cojan. A pesar de que en esta misión no hemos podido hacer nada, a veces es así, a veces salen bien, a veces salen mal, pero cuando salen mal es como un pequeño obstáculo de aprendizaje para superarlo, para la próxima vez hacerlo mejor. Entonces ya sabemos cómo proceder en esta situación cuando queramos volver a hacerlo, lo que podemos hacer, lo que no, o sea, ha sido una locura. Pero esto me gusta, o sea, esta acción es una pasada, es una pasada. A esperar. ¿Ese es el taxi? Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Madre mía, o sea, estoy... Buah. Buah, chaval. Nos hemos separado. He entrado dentro del túnel corriendo a toda leche porque quedaban como 18 minutos, más o menos, para el tren. He ido corriendo hasta donde estábamos antes. He bajado, nada, hasta donde la puerta. Y estaba encendida, en plan, estaba con luces. Entonces ya mosqueado porque antes estaba apagada. He intentado abrir la puerta y estaba bloqueada. O sea, no se podía. Lo he intentado varias veces y nada. Y curioso que había cobertura, que hemos conseguido hablar.
Y luego a la vuelta, que estaba ya sin más, volviendo tranquilamente, hablando contigo encima, y me he quedado como a 10 metros de la puerta y justo me has dicho, no salgas. Y yo, no, por favor, no, por favor. Me he quedado ahí y es cuando te he empezado a llamar y que me has dicho que nada, que estaba la Ertzaina. Y que luego se han pirado y yo estaba nada, enfrente de la puerta. Y estaba así, con la puerta medio abierta. He estado y creo que o me has llamado de nuevo o me has enviado otro mensaje. Me has enviado otro mensaje de pírate de ahí. O sea, pírate de ahí y vete a la otra salida. Y yo he corrido como nunca, he corrido. Y más o menos a mitad del túnel, que estaba yo mirando todo el rato para atrás, han abierto la puerta. He visto la linterna, en plan, de esto que cuando corres que haces así. Sí. Pero yo, es que no sé si me han visto. Yo creo que habrán ido como a mago de correr, pero yo estaba súper lejos. Y bueno, las aventuras por Bilbao continuaban porque también fuimos a los Altos Hornos de Vizcaya, un lugar que a mí me gusta bastante porque es una estructura así súper industrial, de esas que me gustan para hacer fotillos, que os lo dejo también a continuación. Subimos a este, o sea, hasta aquí arriba para hacer una mierda de foto a esa plantita. Tú, que está muy guay. No, ni se te ocurra. Imix, Imix, Imix. No, 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 te juro, por favor, No, 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 me desuscribo de tu canal. O sea, lo siento. Y luego para descansar, no sé si conocéis los hoteles de cápsula, que son bastante famosos en lo que es Japón o China, que hay muchos vídeos en YouTube, y es que inauguraron los primeros en toda España, en Bilbao. Yo cuando me enteré de esta noticia, contacté con los dueños y les dije, oye, me gustaría probarlos, además que vi las fotos de lo que era todo el entorno y era súper bonito, o sea, era súper futurístico, parecía una nave espacial. Los dueños, que son bastante majetes, de hecho he estado hablando ya bastantes veces con ellos. Ese Imix, how are you? Hello, ¿qué tal estás? Pues claro que me acuerdo, tío, claro que me acuerdo. Aquí estamos en recepción, hemos hecho muchas mejoras en el Capsule Hostel y esto ya no es un hotel cápsula, esto es una nave espacial. Deseando estamos de tener tu presencia y tu visita porque hemos hecho algunos ajustes en la nave y ahora volamos a velocidad de la luz. Y estamos contando los días para que vengas a visitarnos sin saber la fecha. Así que imagínate, la cuenta atrás está siendo muy rara, una cuenta atrás que hemos puesto de 1000 para atrás. Pero ahora que estamos en el 920, si nos dices que vienes mañana, pues adelantamos la cuenta atrás y decimos ¡1! Después de este audio que no tiene desperdicio, te mando un saludo, hermano. Cuídate. Fue una experiencia bastante, bastante bonita. Las camas súper cómodas, las cápsulas, vamos, súper modernas, con televisión, con Netflix, Amazon. Así que si alguna vez vais por Bilbao y queréis probar esto, yo os lo recomiendo. Os dejo abajo una descripción para que lo veáis. Y nada, recomendado por Imix. ¿Qué te pasa, Xavi? Nada, que me doy con el culo. No sé dónde ponerlo. La verdad, ¿o qué? Como si caiga al abismo, chaval. ¿Tú crees que esto aguanta? No sé, no sabría decirte. Oh, yeah. Eso es para dos, ¿no? Hostia, qué cómodo.
¿Algo que comentar? O sea, increíble, o sea... Increíble. Parece una larva, tío. Esto estaba polla, te lo juro. O sea, entre el cielo y los nudos... yo creo que está... Uf, ha crujido. Bueno, no sé. Pues es que escucho sonidos. Pero aparece. Escucho sonidos, ¿sabes? De que se está rompiendo algo. Pero es que está... Y es que aunque sean 5 centímetros, es que estás muy abajo, ¿eh? No sé yo. Uf, pero es que, ¿cómo puedes? O sea, eso está torcido. Tiene que estar línea recta. Está chocando con la puerta. Madre mía. Bueno, oh, qué cómodo, chaval. ¡Hala, qué bien se está! Vale, y ahora yo quiero pasar a por mi mochila. No, lo siento, está prohibido. Quedaos quietos, no os mováis. No, no, pero no te muevas, Ocos, hazme caso. Sí. Quédate quieto. Quieto. Está el semáforo en verde. Vale, ya. Bueno.